¿Qué pasa, jugones? Otro vídeo más haciendo aquí el gilipollas. Pues nada, voy a comerme los pastelitos estos de trufa, ¿vale? Que cuando me he querido dar cuenta para... Digo, hostia, voy a grabar. Ya me había zampado uno. Es lo que tiene. ¿Qué pasa? ¿Cómo, vosotros qué? ¿Cómo estáis? ¿Me viene o qué? A comer esto mientras me veo un capítulo, ¿vale? De la serie Outlander. A ver. Gerna esta. Y luego ver el fútbol, si me acuerdo. Vamos a ver al Jamie el rojo. El anuncio hay que comérselo siempre, hay que comérselo siempre como un pastelito de trufa. De mientras que vais viendo la serie, voy a poner un vaso de leche y ahora vengo, ¿eh? No vayáis. Ya estoy aquí. Zapatillas de plástico que me pongo en el chaleco para correr por las mañanas. Que las enjuago, las dejo ahí que se estén escurriendo. Y ahora ya las guardo. Porque hay que reciclar el plástico, claro. El plástico hay que reciclarlo. Sí. Siéntete mal. Si no reciclas el plástico, siéntete mal. Siéntete mal tú. Ellos que sigan fabricándolo. Que se vuelvan, que se sigan haciendo ricos los cabrones, ¿o no? Tú siéntete mal por consumir plástico, sí. Mientras que ellos siguen produciendo y fabricándolo. Anda ya, hombre. Voy a echar un vaso de leche. Que no puedo decir la marca, ¿eh? O la marca. La marca sí que la puedo decir, es Hacendado, ¿no? Pero que, lo que no voy a decir es que la compra en el Mercadona. Porque si no me pagan, no tengo por qué hacerle publicidad. Pues esto de mi canal va a ser como una serie también, ¿vale? O sea, cada día va a haber un capítulo. Cada día una tontería nueva, una gilipollez. A lo mejor durante el transcurso del vídeo no sabes cuándo. Dice, mira, va a pasar algo, pero no sé cuándo. Igual ahora de repente, ¡pum! Y enseño el culo, ¿eh? Yo qué sé, cualquier cosa. Que eso ahora no va a pasar porque ya lo he dicho, pero podría pasar.
Ah, me como los gusanitos esos de los... Voy a subir un poquito el volumen. Son de dieta, ¿eh? Que quede claro que son de dieta, ¿eh? ¿Vale? Son de trufa de esa, pero de dieta, ¿eh? Hay que mantener la línea. ¿No bebéis leche vosotros? ¿No bebéis leche? ¿No coméis pastelitos? ¿No decís tonterías? ¿No? Vosotros no. Soy yo el único. Todos decís tonterías. Todos. Lo que pasa es que lo hacéis a escondidas. ¿Eh? ¿Por qué? Por la vergüenza, miedo al ridículo. Anda. Anda. Empezar a subir gilipolleces todos a la red. Vamos en Andorla. Y el vídeo este ya lo voy a ir cortando porque es muy largo. Que si os tengo que poner todo el capítulo, se pega aquí casi una hora, ¿eh? No es plan. Muchas gracias, Ian, perdóname. Hace ya mucho que me abandonó, aunque aún veo formas y sombras. Lo siento mucho. A ver si enfoca. No temas, ha sido una bendición. Ahora estoy dotada de un oído que sería la envidia de muchos y de la capacidad. Joder, no se ve bien. No se ve bien, tío. No se ve bien. Bueno, es igual. Me chupo los dedos porque se me queda la trupa ahí. Y os enseñaremos la hospitalidad de Riverland. Ulises, ¿quieres guiarnos hacia la entrada? Sí, señora. Los ladrones nos robaron las piedras preciosas. Hasta el próximo vídeo. Ya habrán vídeos mejores, yo qué sé, tío. A ver, el botoncillo. Hasta luego.